si esta oligarquía económica y política me ha dado un solo día de tregua a mí. Uno solo. No ha habido un solo día de tregua, ni de cuartel. Yo tampoco lo pido, pues. Ni vengo a pedir tregua, ni vengo a pedir cuartel. Tampoco lo doy, ni doy tregua ni cuartel, pero tiene que haber conciencia en el pueblo de que esta oligarquía está apostando al fracaso de Nicolás Maduro, al fracaso del país. Y lo peor de todo, yo lo leí ayer, a menos que lo desmienta, Delcy, compañera ministra de Comunicación e Información, a menos que lo desmienta el gobernador Henry Falcón, dio unas declaraciones muy peligrosas. A menos que las desmienta, digo yo, porque yo busqué, cuando vi las declaraciones, yo busqué la fuente y no conseguí nada distinto de lo publicado. El gobernador Henry Falcón ayer dijo, el nuevo gobierno que viene debe comenzar la reinstitucionalización del país. Que yo sepa, aquí las elecciones presidenciales están fijadas para diciembre de 2018. Ahora en diciembre de este año hay elecciones para alcaldes y concejales. Que yo sepa, no tengo pensado traicionar al pueblo y renunciar a la presidencia, señor Henry Falcón. ¿O es que usted sabe algo que yo no sé? ¿O es que usted sabe algo que no sabe el pueblo de Venezuela? ¿A qué nuevo gobierno nacional se refiere usted? ¿Al de la encopetada de los apellidos que dice ser la presidenta de una supuesta junta de transición? Diga usted, Henry Falcón. Yo le doy 24 horas para que lo aclare. Si no, yo voy a pedir acciones de la Fiscalía por estas declaraciones temerarias que van contra la Constitución y el mandato legítimo que el pueblo me dio contra el gobernador Henry Falcón. Que responda por sus declaraciones. Yo lo dije. Tolerancia cero con la conspiración. Este tipo de declaraciones se parecen mucho a las que daban los conspiradores en el 2001-2002. No, tolerancia cero. Yo no voy a tolerar ningún tipo de conspiraciones. Y si usted, Henry Falcón, no se desmiente, y al contrario, usted reafirma esas declaraciones temerarias, retadoras a la Constitución, la Fiscalía tiene que actuar con fuerza, pase lo que pase. Mírese en el espejo de gobernadores que se creyeron que estaban en el copete del poder. Mírense en el espejo, usted tiene varios espejos en que mirarse. En Monagas, en Sucre, usted se puede ver en varios espejos, ¿oyó? Gobernador Henry Falcón, usted se puede ver en varios espejos. No vaya a creer que usted está en el copete de una popularidad y que si la justicia le tiene que llegar por su insolencia anticonstitucional, usted va a ser impune, nadie lo va a tocar. La justicia llegará. Le doy 24 horas, gobernador Henry Falcón, para que usted se desmienta. Es muy delicado lo que usted ha dicho. Se lo digo que es muy delicado. Así que todo el mundo consciente, pues, trabajando. Aquí tenemos una publicación que sale mañana, ¿no?, en la prensa regional, Panorama, ¿no?